límite. A la derecha viene la pelotita para Santiago Rodríguez. Ahí domina del Preto, va a enganchar la punta al medio. Ha hecho un partido de Preto. Otra vez el Preto con la pelota. Tiene que ganar contra la izquierda. Que buen cambio. La viene para Pichichiro. Corazón del área. Está el primero. Llegó. Tiró el gol. ¡Gol! ¡Gol! De Torque por ahí Santiago Rodríguez. Atropelló contra el segundo palo. El centro que fue recogido de la izquierda. La pelota que vino tocando para la presencia de Escoto. Escoto, el volante, atropelló con arco descubierto. Aparece y cae el primer tanto del partido. Por fin recupera la dieta. Torque está arriba en el marcador. ¡Torque 1! ¡Guarnecido! Otro golazo de fútbol por Galaxia. Y gran jugada para Montevideo City. Torque del Prete, de la punta al medio nuevamente, del Prete abriendo hacia la izquierda nuevamente, y el Pepe Álvarez que la pone de una hacia el medio, toque sutil con izquierda para que Escoto llegara, rompiera líneas, la mandara a guardar. Ahora sí, el segundo tiro de Santiago Escoto, el número 6 entonces, que en 35 minutos pone a Montevideo City Torque ganando la Guavirá 1-0, y ahora esperemos que se abra el partido para el equipo uruguayo. Estás escuchando fútbol por la 14-10, la R con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas. Vamos también, está para el segundo Torque, está para el segundo Torque. ¡Gol! ¡Gol! Torque al 21, en plenos al 21 desde Argentina, del Prete, que te la manda a dormir. Gustavito del Prete escapó de tres, esa pelota que vino filtrada para que el Prete recogiera de zurda, la pinchó, la acarició, la metió dormidita. El 21 es el segundo para Torque, empieza a liquidar el partido, a sumar goles. Torque está ganando 2-0. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Y gran gol, pero gran gol de del Prete. Terrible jugada de Darío Pereira, que la paró de pecho, la acomodó y la filtró. Un pase precioso para Gustavo del Prete, que llega a su tercer gol en la Copa Sudamericana. Definió de zurda contra el palo. Liquida el partido Torque y ahora tiene que pensar en seguir haciendo goles. Tiene que seguir atacando, seguir sumando. Ahora está en cero de diferencia de goles. Tiene que alcanzar los 5 de Bahía, los 7 de Independiente. Estás escuchando fútbol por la 14-10, la R con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas y los comentarios con mucho gusto de Fabián Musto. Y así me gusta, viene el Torque, ahí la pelota que viene el sector medio, va a girar, va a sacar el remate, llegó, tiró, está, ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Qué buena bola que recogió contra el sector medio! La en el área, la pelota que vino de la izquierda, otra trepada más de Gustavito del Prete, el argentino, un espacio para Guerrero, el medio giro de Guerrero, amagó pegada de zurda, giró todo sobre su eje, le pegó de derecha y Sebastián Guerrero, el 9, aparece en tiempo de descuento con el tercero, Torque 3, ahora me gusta más. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Y apareció Sebastián Guerrero, que ingresó en el segundo tiempo, que se paró como número 9, como centro delantero, y encontró una pelota adentro del área. La pusieron como pudieron, justamente por izquierda, pase al medio. Guerrero que se dio vuelta y le reventó el arco a Mustafa. Encontró la red de Torque, que le gana 3-0 a Guavirá. Y ahora, como decía Carlitos, maquilla el resultado y empieza a soñar un poquito más con una posible clasificación a la próxima ronda. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9, 14-10, la R, con el relato de Carlos el Patrón Bermúdez Rivas. Puede estar el cuarto, puede estar el cuarto, llegó el Prete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Torque, el póker! Cayó el cuarto, el argentino del Prete. Amagó matar de izquierda, pero careció de derecha. Un besito con
falta en la portería de Mustafa. Es el cuarto para Torque. Se acordó muy tarde de su mal. Apareció del Prete, lo mejor de lo mejor. Creme en la cancha. Gustavito del Prete, el argentino. Liquida el partido. Ahora sí, Torque 4. ¡Buenísimo! Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Y apareció el cuarto gol de Torque, el cuarto de Del Prete en la Copa Sudamericana. Se sacó un futbolista de arriba, definió mal, pero fue gol. ¿A quién le importa? Torque le gana 4-0 a Guavirá, consigue un en más 2 de diferencia de goles. Llega a 4 puntos en la Copa Sudamericana y ahora sueña, realmente sueña, con seguir ganando, seguir sumando y meterse en la próxima ronda.